Debe suponer un impulso para todos, para toda la izquierda en todo el mundo. Una de las claves de lo que se está produciendo es que la izquierda no es izquierda en un solo país. O es izquierda en el mundo o no es izquierda, o no hay izquierda. Yo pienso que lo que está pasando en Europa es que la izquierda está mordida por muchos espacios políticos que son frontera y está perdiendo sus señas de identidad, y creo que eventos como este, encuentros como este, nos permiten reformular nuestros ideales, concretar nuestra agenda, proponer soluciones e intentar que efectivamente la izquierda vuelva a ser lo que ha sido, el motor del progreso, del avance de la humanidad hacia la justicia, hacia la igualdad y hacia la libertad. Bueno, España tiene en primer lugar que darle contenido al Tratado de Lisboa si este entra en vigor en enero de este año que viene. A partir de ahí se crea una nueva arquitectura política para Europa.